asomadera en el 93 yo la encontré como un botadero de escombros de toda la comunidad y de todo Medellín, porque acá entraban volquetas, entraban en caballos, entraban al hombro, en coches. A como diera el lugar, pues todo el escombro llegaba a los alrededores del cerro y a la cima. Entonces, ¿qué fue lo que también nos propusimos desde ese momento un amigo y mi persona? En construirle un pulmón a la ciudad, pero primero había que empezar por esos basureros, a limpiarlo. Yendo a los bosques a coletar las semillas, difundiéndolas aquí en el vivero, que aquí tenemos pues el vivero donde procesamos las semillas y luego pasan a unas bolsas, luego pasan al terreno. ¿Cierto? El vivero se ha encargado todos estos 19 años de sostenerle la siembra al cerro, donde ya se encuentran más de 400 especies en nativas colombianas, en cerca de 20.000 árboles plantados. Igualmente el municipio ha ayudado mucho. Ahora el año pasado no le hicieron una adecuación muy linda, como ya vemos pues los miradores y las adecuaciones de las vías de acceso. Bueno, encuentra, a ver, al menos como una tranquilidad, donde encuentran unas sombras y la persona viene con mucho estrés y se arrima junto de un árbol de estos. Yo sé que este amigo le va a botar mucho el estrés y que se va a olvidar de muchas cosas. El comienzo sería el colegio, ¿cierto? Desde ahí ya está dentro del cerro y empieza como a ver ya una diferencia de la calle al cerro, ¿sí? Si pasa de las piscinas se va a encontrar con los juegos deportivos, que son los jueguitos de los niños y las canchas, que también tiene pues otra atracción para el que le gusta jugar el pulvor, el básquet, qué sé yo, ¿cierto? Tenemos unos sitios de referencias donde ya hacemos unas paradas y contamos unas pequeñas historias, como es en las fosas de los indios, ¿cierto? Cuando ellos hacían el intercambio de alimentos y de cosas por este mismo cerro que todavía podemos encontrar el camellón de la asomadera, que es llamado así, y nosotros lo conservamos esos caminos antiguos, no le sembramos árboles ni nada por la historia que se tiene de ellos, ¿cierto? También hay otro sitio que llama Las Torres, que es donde ya los orientamos de todo el centro de Medellín y algunos otros cerros tutelares que nos quedan al frente. Este parche yo lo recomiendo porque es que yo sé que aquí hay es vida. Y lo que hemos sembrado es vida, es salud para la gente. Yo sé que la gente, si se enseña a frecuentar y a visitar más este cerro, son gentes que pueden vivir más aliviadas, que van a aprender mucho sobre las propiedades de estos árboles, porque aquí le enseñamos a la gente sin ánimos de lucro.